edición de este año de Food for Future 2022, hemos venido gracias a la colaboración con EIT Food, de cuya red formamos parte. Hemos tenido un stand y hemos estado presentando nuestros prototipos actuales para la solución que estamos desarrollando dentro del sector de alimentación. Se trata de una solución para ayudar a fabricantes y a retailers a reducir el desperdicio alimentario. Es una etiqueta inteligente que sirve para poder chequear la calidad del envasado, detectar fugas, roturas de la cadena de frío y poder monitorizar la frescura del producto sin tener que abrir el envase. Claramente, las nuevas tendencias en el sector de alimentación demuestran que hay que empoderar al consumidor y, sobre todo, hay que dar más información, ¿no? Vivimos en un mundo en el que todo se mide, estamos constantemente poniendo sensores en todas partes y, en cambio, en algo tan importante como la comida, muchas veces pues, no sabemos qué es lo que le ocurre a ese producto. Entonces, las tendencias van cada vez más hacia la digitalización. Por nuestra parte, en Color Sensing, justamente lo que estamos desarrollando es una solución que permite recuperar información del producto que está dentro del envase, ya que hasta hoy los fabricantes, una vez el producto sale de fábrica, ellos ya van a ciegas y no tienen información de lo que le ocurre, ¿no? Entonces, nuestra misión es recuperar esa información para poder reducir el desperdicio y mejorar la rentabilidad de estas empresas.